¿Qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso con el video de análisis de Dragon Ball Super capítulo número 86. Antes de empezar, quiero hablar algo muy importante, destacar, así es. ¿Qué es lo que se va a destacar? Bueno, que en Japón, para la presentación después de varios tiempo, sí, bastante tiempo, el Android 17 tuvo un tráiler donde dice, no te pierdas Dragon Ball Super, este capítulo, porque después de tantos años va a regresar alguien muy importante a la serie. Fue cautivador ese tráiler. Y bueno, hay cosas que no concuerdo con este capítulo, así es. Pero vamos a analizarlos rápido. Bueno, primero vamos a empezar que Goku va por medio del templo, porque Dende lo hizo mágico, toca y hace su ritual, su idioma Namek, va, ¡fum!, llega a la isla donde está. Cabe recalcar que Goku ya se había olvidado de Up, pero Dende dijo, hay alguien más poderoso todavía que el mejor Krillin. Así de que Goku no había hablado de él ya hace tiempo en el capítulo 30 de Dragon Ball Super, pero destacar que Up nuevamente se le hace una referencia. Así que Up va a tener protagonismo más adelante, mucho más adelante, de Dragon Ball Super. Goku llega con el androide 17, estaba trabajando cuidando a los animales de los cazadores furtivos. Como dice por ahí un meme, no recuerdo, ya lo perdí, si no se los pondría en pantalla. Y Gohan no había cumplido el legado que le había dejado 16, 17 porque fue su amigo, le marcó la vida. Él lo va a hacer. Él ya no tenía intenciones de matar a nadie ni a nada. Él respetaba la vida tanto humana como la de los animales. Entonces 17 estaba encargándose de los cazadores. Ya después dijo, échame una manita Goku. Se presentan, dice, yo no te conocía, nada más sabía por lo del Dr. Gero que eras, bueno, que eras fuerte y que aparte solamente tenía tu voz. Nada más reconocía. Entonces vimos que el animal más valioso tanto de la Tierra como del Universo 7 es el Minotauro que vive en esa isla. Así es, así de sencillo. El Minotauro es lo más importante. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente capítulo, el 87, que ese Minotauro será el partícipe, el factor para que cazadores furtivos ahora del Universo, del espacio, quieran a ese ejemplar que queda, ya que es muy importante. Entonces vamos a ver que lo que pasa, como Goku ayuda a 17 para que así se pueda trabajar con él, pueda convencerlo. Porque a pesar de que le dijo las intenciones del torneo, lo intentó sobornar como a 18, dijo, a mí no me interesa. Ya le dijo la verdad, dijo, pues tenga que pasar lo que tenga que pasar, yo no me muevo de aquí. Y ya si quedan 2 horas, pues ni modo, yo esas 2 horas hago mi trabajo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con este androide y cómo se convence. Tal vez si Goku ve que no puede con los cazadores espaciales, dijo, si te ayuda a mí, acepto. Y así vamos a ver si Goten y Trunks serán los que cuiden la reserva mientras no está 17 porque va a estar peleando, o si no lo será Yamcha. Vamos a ver qué tal si le dicen a Yamcha. Yamcha y Yamcha, sí. No, pues tenemos una misión. ¿Cuál? ¿Voy a entrenar? ¿Voy a participar en un torneo? No, vas a cuidar los animales de aquí que llegamos del torneo, así que échale muchas ganas, mijo. Bueno, ya para finalizar este video, ya sabemos que el siguiente capítulo será el convencimiento 17 para participar y Goku y 17 destruirán a los cazadores furtivos del espacio. Recalcar el nivel de 17. 17 no tendría que haber sido batalla para Goku para llegar al azul ni a Super Saiyan ordinario. En base, porque en base Goku ya puede destruir a Kid Buu y no creo que haya exagerado en su poder. Tal vez por mucho tenga un nivel un poco al Gohan místico, pero hasta ahí para que se transforme en Super Saiyan 1. Mientras no le encuentro chiste a esto. Así que vamos a ver con qué nos salen, porque ya estamos hartos de que hasta con, no sé, hasta con Yajirobe Goku termine transformándose en Super Saiyan azul. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces la pelea estuvo un poco llamativa y también recordándonos cómo fue Dragon Ball GT cuando Goku pelea con el Super Android 17.
Así que vámonos recio. Ahora sí, para finalizar, se reveló el ranking de los universos. ¿Quién eran los más poderosos? El nivel de fuerza, de mortalidad y todo. Y fue de la siguiente manera. En primer lugar, el 1. El 2, el 12. El 3, el 5. El 4, el 8. Serían los que no tienen que participar y que no van a participar. No están obligados. Aquí empieza los que tienen que pelear por su existencia. Número 5, el 11, donde está Dispo, está Cacherol y está Topo con el marcianito de la cumbia. Después está el 2 con el número 6, que está la diosa Jerez. Luego el 7, el 3, 8, el 10. Era mejor que el 7 porque no hubo gente. Hubo guerreros para que combatieran a Zamasu y nos echaran todo para acá, para el 7. Cosas que dices tú, what the fuck, tío. Luego, en el 9 se encuentra el 4. Luego, en el 10 se encuentra el 6, donde está el buen hit. El 11, el 7. Y el 12, los ñeros del 9, como el Kaioshin, que se sentía la gran cosa y va a valer pura madre. Bueno, ahí hay que analizar cómo el 10 era fuerte, no detuvieron a Zamasu. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que sucede al final de cuenta. Para mí es un buen capítulo, solamente falta que se ordene la coherencia de las cosas. Y se dé un argumento de 17, se dé argumento de por qué Goku a todo el mundo, hasta con Puar, que era... con un long quiera convertirse en Super Saiyajin Azul. Bueno, soy Daniel Velázquez, luego suscríbete, dale like. Durante la semana pondremos comedia por fin en el canal, así que te recomiendo que te des unas vueltas. Así que nos vemos pronto.